Bienvenidos a la clase de Afina tu oído Cómo entender los listenings, esta clase de calentamiento del de mes del inglés, ya previamente a, a la Aptis Week, que es este domingo, y que bueno, ya sabéis, eh, tanto si estáis eh, viéndola en directo como si estáis viendo la, la grabación. ¿Cómo vamos a empezar la clase? ¿no? Que es lo, lo más importante y es que estemos, que estemos aquí, que estemos presentes, que no exista otra cosa ahora mismo que no sea esto. Va a ser una clase dinámica en la que vamos a practicar listening, yo creo que 40, 45 minutos. Y eh, bueno, pues que voy a interactuar mucho con la gente que también esté en directo. Y ya sabéis que eh, lo más importante es que estemos, que el tiempo que estemos, que, que lo aprovechemos. Así que gracias, los que estéis aquí en directo. Y los que estéis viendo la grabación, lo mismo digo, yo voy aquí a darlo todo como siempre para intentar que la clase de verdad sea útil y os ayude a salir mejor de lo que habéis entrado en ella. Así que vamos a, a ver un montón de claves sobre por qué entendemos, por qué no entendemos eh, tanto inglés o, o cada uno en el nivel que estemos. Pero por lo general el listening es la parte que peor llevamos, ¿no? Y bueno, quiero poneros en contexto de que en esa misma fase me encontré yo, ¿eh? que ya sabéis que yo me puse serio con esto del inglés a los 21 años, cuando acabé la carrera de, de maestro de educación física, y vivo en Murcia, o sea que no es que mi oído sea una maravilla de oído, pero eh, descubrí un método que a mí me funcionó muy bien y poquito a poco fui mejorándolo. Claro, luego ya tienes que hacer el oído a base de muchas horas, pero el avance se puede hacer sin tantas horas. Y con una metodología sencilla que es la que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Así que, bien, pues ¿cómo va el proceso de, ¿cómo va el proceso de escuchar algo? Pues primero se emite un sonido, primero hay un sonido eh, que va en forma de ondas, como veis ahí, que viaja por el espacio y llega hacia nuestro oído. Esto es física pura, ¿verdad? Después, cuando llega a nuestro oído, de nuestro oído, ¿a dónde viaja? Viaja al cerebro y nuestro cerebro dice, vale, pues esto que he escuchado es hola, es hello, es lo que sea. Y mi cerebro, entonces, le busca el significado, le busca hacer sentido a ese sonido que ha llegado al cerebro. Hasta aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Bien, pues hay distintos. Eh, de, hay distintas fases de este proceso que nos hacen que no, por cierto, voy a cambiarme de sitio, muy importante, porque eh, esta presentación está preparada para que yo me vaya volando aquí a la esquina. Entonces. Dentro de este proceso, ahora sí, eh, hay varias fases en las que podemos estar fallando. Vamos a ver, las, los problemas están en todos estos sitios. Vamos a ver primero los problemas desde el sonido hasta nuestro oído. Primer problema, bueno, aquí no está puesto el problema número uno si no oímos bien, ese sería el número uno si alguien tiene problemas de audición, no llegaría bien el sonido, pero si ese está solucionado, tenemos audífonos, hemos tenido alumnos con problemas que han llevado Adaptación para el examen. Vale, ese no lo, no lo incluimos. Ahora ya, suponiendo que escuchamos bien la velocidad. La velocidad a la que llegan los sonidos va a, eh, a ser un problema, ¿verdad? No es lo mismo si me dice uno, hello, how are you? Que si sí, a lo mejor dice, hello, how are you? Y dices, ¿qué ha dicho? No, se me juntan las palabras por lo rápido que van y ahí tendríamos uno de los problemas para que el sonido llegue bien a mi oído por la velocidad del sonido. Pronunciaciones desconocidas. Las pronunciaciones eh, desconocidas van a hacer también que, que tengamos problemas, no solamente eh, que tengamos problemas para, para identificar la palabra, sino incluso algunos sonidos que no vamos a ser capaces de eh, conocer. Estamos ahora viendo el punto 2 y el punto 3 realmente. Por un lugar, o sea, por un lado... Muchísimas veces, error número uno, que ya esto sí que tenéis que apuntarlo, es no puedo aprender palabras nuevas sin ver cómo se pronuncian. No puedo aprender palabras nuevas sin ver cómo se pronuncian. ¿Por qué? Porque al, imagínate que aprendes a la palabra casa, que la estás aprendiendo hoy, y dices house, porque se escribe house, ¿verdad? Y tú dices, ah, vale, pues casa es house, pero house es manguera. Que se escribe H O S E. No tiene nada que ver. Casa con manguera, ¿verdad? Ahora mismo te está chocando un montón porque dice, bueno, pero yo ya sé que casa es house. No es house. Pero porque te lo han dicho mucho. Pero si tú aprendes una palabra y no anotas bien la pronunciación, ya estamos teniendo ahí un grave, un grave problema. Porque estás entendiendo una cosa totalmente distinta. Así que, cuando aprendas una palabra nueva, apunta cómo se pronuncia. ¿De acuerdo? Y luego.

esos sonidos, cuando van hablando en su discurso normal, nosotros muchas veces ni siquiera los podemos percibir, porque nuestro oído no está entrenado. Sabéis eso que dicen que es bueno que los niños aprendan de pequeño su idioma, pues eso es bueno, porque eh, el oído, el oído coge tantas frecuencias como tú le enseñes de pequeño, y los idiomas utilizan distintas frecuencias, distintas formas de pronunciar, su, su boca, su lengua, todo su sistema se prepara para pronunciarlo. Y a nosotros nos cuesta el triple o más. Por ejemplo, me estoy acordando de eh, unos alumnos míos árabes en el cole que me enseñaron a contar y eh, pues hasta 10. Y yo empezaba Wahed, Tius, Kliachar, Baba, Hamsa, Y ellos me paraban y decían, no, Wahed. Y yo, Wahed. Y ellos, no, Wahed. Y yo, Wahed. Bueno, pues yo no lo oía. Lo que ellos me querían decir, yo no lo oía. Era algo como así, oh", no, yo no sé. ¿Por qué? Porque en mi oído esa frecuencia ya no está registrada. Entonces, no vamos a llegar a, con muchísimo trabajo podríamos llegar a registrar esas frecuencias, pero sí podemos intuirlas y saber al final, ayudándonos de, de la escritura, de cómo se pronuncian, a entenderlas, ¿vale? O sea que, que eso nos pasaría ahora si quisiéramos aprender cualquier otra lengua. Y los acentos, los acentos también... Eh, nos van a dificultar, porque imagínate que a ti te da por escuchar siempre una serie en inglés británico y el inglés británico, te voy a decir una de las palabras que más se diferencian de los británicos a los americanos un británico dice water water, y entonces tú te acostumbras a water, water, water y de repente te vas de viaje a Nueva York y te dicen water de water a water imagínate la diferencia que hay pues es la misma palabra, simplemente está cambiando el acento, están ca está cambiando de, de un continente a otro y esto es así. Entonces, eh, los acentos a veces hacen que cuando te llegue al oído digas, ¿qué está pasando aquí? Por eso es bueno que escuchemos gente con distintos acentos, ¿vale? Es igual que si estuviéramos aprendiendo castellano, pues sería bueno hacer listenings con gente de Colombia, con gente de Sevilla, con gente de Madrid y ahí pues, eh, cogeríamos un nivel que nos permitiría entender a todo el mundo. ¿Vale? A uno nos costaría más que a otros, pero eh, eso también va a ser algo que nos va a dificultar, a dificultar. ¿Vale? Bien, esta sería la primera fase, desde el sonido hasta que llega a nuestro oído. Ahí bien, hasta aquí esto se entiende, ¿verdad? Estamos empezando por la super base, bueno, perdón, y la unión de palabras. Por la unión de palabras. En inglés, además, cuando terminamos una palabra por consonante y empieza otra por vocal. O al revés, acaba por vocal y empieza por consonante, sabéis que eh, se tienden a, a unir las palabras. Entonces tú escuchas ahí un amasijo de palabras y eh, una amasijo y no sabes dónde cortar y dónde empezar esa, esa gran morcilla, ¿no? Y eso es lo que nos pasa, que no sabemos cortarlas. Para poder cortarlas, pues es buenísimo, buenísimo, buenísimo leer las transcripciones de los listenings que hagamos para que empieces a darte cuenta, a hacerte consciente de cómo van. Uniéndolos. Por ejemplo, si yo te digo, hay una manzana en la mesa. There is an apple, there is an apple on the table. There is a, there is an, a, there is an apple, va todo junto, ¿no? There is an apple. ¿Por qué? Porque va juntando. There is a, there is, a, a, there is an apple, y va todo junto. There is an apple, pues si uno lo dice muy rápido, dice, there is an apple on the table. Y tú dices, there is an apple, ¿eso qué es? There is an apple. Claro, si lo dice despacio, sí, pero si lo dice rápido, va fusionando. Pum pum, 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 ¿Vale? Y eso es lo que nos pasa, que lo fusionan así y nos cuesta separarlo. Para, separ para empezar a darnos cuenta de eso, viene genial leerlo y darnos cuenta de cómo lo van a ir eh, separando. Y eso lo vamos a hacer ahora, ¿eh? en un ejercicio. Después, cuando ya eh, está en nuestro oído, lo buscamos en el cerebro. Entonces, vamos a poner todas, desde el oído hasta el hasta el cerebro. Pues lo primero es que en el cerebro necesitamos tener el diccionario instalado, ¿no? Si no tenemos el diccionario instalado, ese es el problema número uno, no tenemos registrada la palabra, pues me da igual que yo haya oído perfectamente la palabra house si no sé que house es casa, ¿verdad? Por eso el primer paso fundamental para aprender cualquier idioma, al menos hasta un nivel básico, es coger vocabulario. Escoger vocabulario y vocabulario que sea útil. No aprendas a decir el riel de la cortina si en tu vida vas a decir el riel de la cortina. ¿no? Entonces, aprende palabras que en tu vida sucedan bastante frecuentemente, que, eh, en, en el día a día y en los exámenes, y empieza a registrar palabras. Si no tienes palabras, no tienes nada. Y igual que si tienes palabras, lo tienes todo. Porque si tú no supieras nada de gramática y tuvieras que irte a un país, Tú podrías, tú podrías vivir, ¿verdad? Solamente con, con tus palabras. Podrías decir, yo hambre, ¿dónde comer? Y comerías, ¿verdad? Pero si no tienes las palabras, puedes saber toda la gramática del mundo. Así que, eh, punto número uno a los que tengamos flojo el listening, el reading, el vocabulario en general, es que cojamos ese hábito que ya hablamos en una de las clases anteriores del mes del inglés, de coger... Un contrato con nosotros mismos de 5 o 10 palabras al día. Y si somos constantes, con 5 o 10 palabras al día, en un mes tienes entre 150 y 300 palabras. En tres meses tienes 900 palabras. Y si las manejas y las repasas constantemente, tienes muchísimo nivel. ¿Vale? Pero siempre somos capaces de ver muy, muy fácilmente el corto plazo y no el largo plazo. Vemos, va 5 palabras, no es nada pero no vemos el poder de las cinco palabras multiplicadas por tres meses. Al igual que vemos que cinco palabras no es nada, me pongo con 30 palabras y en vez de aguantar tres meses, aguanto tres días. Entonces, vamos a darle la vuelta y vamos a poner menos palabras más días. Tiene sentido esto, ¿verdad? Muy bien, pues eso es lo primero. Vamos a registrar palabras. Recuerdo brevemente los conceptos que os dije para aprender vocabulario. Lista en la izquierda con la palabra en inglés. Seguido entre en dos rayas diagonales, cómo se pronuncia y a la derecha la palabra en español. Y los repasos los vas a hacer tapando la columna en la que te pone la palabra en español para hacerte autotest, ¿de acuerdo? Luego podrías ir describiendo tu vida para ir cogiendo más vocabulario. Bien, vamos a continuar ahora con que no sabes cómo se pronuncia, eso ya hemos dicho, cómo se soluciona. Recuerdo para aquellos que no estuvierais el otro día. Se soluciona apuntando al lado de la palabra la, eh, la pronunciación con dos barras diagonales. Os lo voy a poner aquí a mano alzada muy rápidamente. Imaginad cómo eh, haría yo la palabra casa. Estamos hablando de casa. Si tenemos aquí la palabra house, yo pondría, si es nueva y no sé cómo se pronuncia, si sabes con, cómo se pronuncia, genial. Pero si no, pues tú pones aquí que se pronuncia house. Porque no llega a ser una J, si no podrías poner la J, y luego aquí al lado pones casa. Ya está, así si es que es muy sencillo, no tiene que ser difícil. Luego cuando tú vayas a repasar, vas a tapar la parte de casa y vas a decir, ¿esto qué era? House, ah, casa, y vas bajando. Súper sencillo, ¿verdad? Si es que las cosas eh, tienen que ser sencillas para que no nos cueste trabajo. Pues ya está, así es como tenéis que apuntar para saber cómo se pronuncia, ¿ok? Bien, eh, continuamos. Qué huequecito es este que nos falta. La solución. Bien, pues la solución, como decimos, es aprender ese vocabulario. ¡Hala! ¡Madre mía! Os lo estoy poniendo arriba y lo teníamos abajo. Bien. Eso es para que veáis que no estaba leyendo la diapositiva. <laughs> Además, me ha salido el mismo ejemplo: house, house, igual casa. Bien, la teníamos abajo. No pasa nada, cosas del directo. Bien, ¿se queda esto claro? Con el doble mismo ejemplo repetido. ¿Cómo apuntar el vocabulario? Genial. Ahora, si ya vamos cogiendo ese vocabulario, vamos a ponerlo en práctica de la manera idónea para que empecéis a mejorar el, ese oído. Ya lo vamos a aplicar a ejercicios que día a día vais a notar la progresión. Esto, por ejemplo, está, sacando, está sacado de uno de nuestros cursos que se llama Listening Expert, en el que cogemos temáticas y dentro de cada temática hacemos listenings desde un nivel muy, muy, muy básico, desde un nivel 1 hasta un nivel 10 que roza ya el C2, ¿vale? De esa manera, lo que hacemos es hacer el listening y después leer tranquilamente la transcripción y sacar el vocabulario, sacar el vocabulario que nos va a hacer que incrementemos ese diccionario y además todo en relación al mismo tema. Hoy vamos a hacer, depende de cómo vayamos de tiempo, de comprensión y demás, dos o tres de el trabajo. Y nos viene genial para la siguiente clase que será sobre inglés profesional. Así ya... Este vocabulario mañana lo reutilizaremos probablemente, ¿ok? ¿Qué se hace cuando hay que hacer un listening? Sea de lo que sea, pues lo primero es entender qué me va a pedir el ejercicio. En este caso, leería el enunciado y dice: Escucha a cinco personas distintas hablar sobre sus trabajos y haz los ejercicios para practicar y mejorar tus habilidades de listening. Y aquí tenemos. Eh, ¿Cuándo eh, trabaja el speaker? A ah, tenemos cinco speakers, ¿verdad? Primero leería las preguntas, compruebo que las entiendo mentalmente, si tengo que hacer alguna anotación la hago. Así que pues, cuando habla el speaker A, ah, o sea, cuando trabaja, pues en los días de semana, fines de semana y vacaciones o eh, summer holidays. ¿Vale? ¿Lo he entendido todo? Genial. ¿Cuándo trabaja el B? When he is at university, weekends o summer holidays. Le gusta hacer su trabajo, like his job, sí, a veces o no. What does Piketty say is difficult about being a pilot? ¿Qué dice que es difícil de ser piloto? Traveling to many, to many countries, viajar a muchos países, aprender muchos idiomas o volar en mal tiempo. Y finalmente, ¿qué dice el que no le gusta sobre su trabajo? Los médicos. La gente enferma o el uniforme. Tenemos tres opciones y bueno, vamos a escucharlo a ver si sois eh, capaces de entenderlo. Pero lo primero antes de hacer un listening es que escaneemos todo lo que me va a preguntar y entienda qué me está pidiendo. Si no, eh, malamente, ¿verdad? Bien, pues vamos a escucharlo y a ver, ya os dejo que vayáis marcando vuestras respuestas. Yo las voy a ir marcando también aquí y ahora lo ponemos en común y después vamos a ver cómo vamos a mejorar, ¿vale? Que es en el trabajo posterior en el que se va a mejorar. On Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women, and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer. So it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip. But last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. C. I like my job. But lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. D, my job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time, I fly in Europe to places like Spain, Greece, and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad snow and thunderstorms are the worst. Uh, the best thing is visiting different places. E. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform, and sometimes I have to work at night. This recording was brought to you by the British Council. To find others bien. like it, visit w. Ahí eh, bien. ¿Qué tal? ¿Os ha parecido? Antes de ver las respuestas, eh, nivel de dificultad, ¿verdad? Lo habéis visto más o menos bien. Si sí, no, no iba con mucha trampa. Un nivel 3 sobre 10. Estaría en un nivel entre A1 y A2, ¿vale? Llegando ya a un A2. Y bueno, ahora qué se hace con esto. Vamos a comprobar las respuestas, pero no es solo comprobar las respuestas. Ahora es cuando vamos a trabajar en esos problemas que hemos visto anteriormente para inc incorporar vocabulario, para ver las uniones de palabras y para ver expresiones y demás. Entonces, eh, bueno, las respuestas... El A era Weekends and Holidays. El, el speak eh, os lo voy a marcar. Teníamos, os marco las correctas en azul con un tic. Era Weekends and Holidays. La B, cuando está en la universidad. La C eh, sí que le gusta su trabajo. La D, lo peor es viajar en, con mal tiempo. Y la E, lo que menos le gustaba era el uniforme. ¿Cómo han ido las respuestas de los que estáis en directo? Decidme de 5, ¿cuántas habéis aceptado? A ver, a ver qué tal vamos. 3 por ahí. 3, 4. 3, 2. Bueno, muy bien. 4, 3, 3. Un 5 por ahí, genial. 3, muy bien. Pues vamos a ver. Estáis en la media de 3, a veces 4, a veces 2. Vamos a ver ahora cómo se va a mejorar eso para que cuando encontréis listening de este nivel, pues podáis subir. Ahora es cuando viene el trabajo, el trabajo chulo, que es, bueno, yo digo chulo porque a mí me gusta, pero eh, es trabajo, ¿vale? <laughs> ¿Qué tenemos que hacer ahora? Leer las transcripciones. ¿Por qué? Porque en estas transcripciones es donde vamos a sacar ese vocabulario y vamos a, a ver las partes en las que no lo hemos comprendido. Y eh, para esto hay unos libros buenísimos que se llaman audiolibros, pero bueno, hay cantidad de listenings. Y esto tienes que dedicarle tiempo porque se agradece muchísimo al día siguiente eh, cómo ha mejorado tu oído. Por ejemplo, eh, yo ahora me detendría y en lugar de escucharlo de primeras, haría un vistazo rápido sobre todo el texto para ver qué palabras desconozco, ¿vale? Muy rápido, iría viendo por aquí un vistazo y, por ejemplo, esta es una que alerto que a lo mejor... Alguien no conoce por lo menos la pronunciación. La pronunciación de esta palabra es busy, ¿vale? No busi. Es busy y quiere decir ocupado. Ocupado u ocupada. Mucha gente la conoce escrita, pero cuando la escucha no la identifica. Porque dice, no sé qué ha dicho busy. Y es esto, ¿vale? Los sábados están ocupados o son muy, muy llenos, muy ocupados. Porque todo el mundo va a comprar. Eh, vamos a ver si hay algo por aquí más. Accessories. Otro boca, otra palabra que podríamos eh, utilizar que son complementos, ¿vale? Vende ropa y complementos para hombres. Eh, más cositas que podríamos apre aprender por aquí. Vamos a seguir haciendo un, un scanning muy rápido. A ver si hay alguna palabra. Si los que estéis en directo hay alguna que eh, desconocéis, me la podéis preguntar, ¿vale? Y la vemos en un momentito. Bien, el vocabulario en estos niveles suele ser bastante eh, sencillo, ¿verdad? Aquí tenemos una buenísima, acabo de ver, que es muy probable que mucha gente desconozca y es un phrasal verb. Sabéis que los phrasal verbs son verbos a los que al añadirle una preposición cambian de significado. Y look after quiere decir cuidar. ¿Vale? Entonces es importante cuidar tus dientes. It's so important to look after your teeth. Así que tú escuchas look after y dices, ¿qué está hablándome un dentista de mirar los dientes? No, no, es, no tiene nada que ver con mirar, es cuidar. Así que ahí sería otro vocabulario interesante para coger. Después, uh -huh, a ver por aquí si hay algo más así interesante. Bueno, por aquí tenemos thunderstorms, que es algo que quizás no estemos muy habituados a escuchar, ¿no? que son tormentas. Tormentas de truenos. Thunder. Thunder son los truenos. Lightning son los rayos. Así que Thunderstorms son tormentas de truenos. Y la última chica, a ver si tiene alguna palabrita por ahí que nos pueda dar. Bien. Eh, aquí no hay mucho vocabulario que sacar, difícil, ¿verdad? Bien, pues cuatro palabras. Estamos hablando de que no nos tenemos que fijar tanto en el corto plazo, sino más en el largo. Cuatro palabras que, si las aprendes bien, van a sumar. Muy buenas, sobre todo la de busy y look after. Y una vez que ya las entiendes, entonces se escucharía otra vez. Y ahí ya es el trabajo individual de cada uno. El decir, vale, si yo ya lo he leído todo y lo entiendo, voy a escuchar la grabación y si tengo que detenerla, la detengo. Y si le tengo que dar para atrás, lo vuelvo a escuchar. Incluso lo puedes repetir tú para hacerte consciente de cómo se pronuncia eso y de por qué no has sido capaz de entenderlo. Así que ahora lo vamos a hacer una vez más y quiero que os concentréis siguiendo la lectura. ¿Vale? Ahora le voy a dar otra vez y quiero que sigáis la lectura a la vez que lo escucháis. Yo voy a ir por debajo de la lectura así, marcando por dónde va para que nadie se pierda. ¿Vale? Venga, vamos a ello. A ver qué tal va. ¡Ey! I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women, and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip, but last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. C. I like my job. But lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time, I fly in Europe to places like Spain, Greece, and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. Uh, the best thing is visiting different places. E. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients.

Ahora, ahora sí. Ahí está, perfecto. Vale. Gracias, gracias por decirlo, eh, Belén. Si podría poner otra vez las respuestas. Eh, las respuestas, sí, las tenéis aquí. Entonces, eh, ¿qué tal? ¿Habéis, ¿Os habéis dado cuenta ahora? Bien, pero el trabajo aún no habría terminado. Ahora, ¿cuál sería el trabajo? Ahora, el siguiente trabajo sería volver a escucharlo otra vez, sin preguntas, sin nada, a ver, o, o si quieres otra vez con las preguntas, pero centrada o centrada en el listening, y ver que tu comprensión desde la primera vez hasta esta tercera vez ha subido, ¿vale? Eh, bien, la tercera dice si le gusta su trabajo, eh, el C. ¡Ey! Me preguntáis si no es, oh, si no es la fe. Y la respuesta la da nada más empezar. Dice, I like my job. O sea, la responde para empezar. I like my job. Pero muchas, a muchas personas no les gusta venir a verme porque odian a los dentistas. Pero es que la pregunta, ¿cuál es? ¿Le gusta su trabajo? Sí. <laughs> ya está, ¿la veis? Me pregunta Patricia si, si, si no era que no le gusta su trabajo al dentista. Pero es que el dentista empieza diciendo, sí, me gusta mi trabajo. Lo que pasa que, lo que, pasa que dice que a muchas, que a muchas personas no le gusta. Eh, la segunda, no la tercera. Eh, bien, la segunda dice es, eh, vamos a ver, la segunda pregunta si le ha marcado yo más, Mar, que podría ser. Dice, ¿cuándo trabaja el B? Y yo he marcado ahí la universidad. Dice, trabajo durante mis vacaciones de verano, cuando no estoy en la universidad. Efectivamente, totalmente, o sea, fallo mío aquí entonces, al marcarla. During my summer holidays, when I am not at university. During my summer holidays. O sea, que sí, que sería la C, gracias, gracias, gracias por decirlo, que luego lo vamos a subir esto a YouTube y dirán, eh, esto está mal. Si lo está diciendo, <laughs> bien, pues es la C, gracias Patricia. Totalmente, eh, un desliz. Summer Holidays. ¿Ok? Entonces, algunos habréis detectado alguna de más o alguna de menos de las que me habéis dicho antes. Muy bien, yo siempre digo cuando pasa alguna cosa de estas que eh, lo he hecho para ver si estabais atentos. <laughs> vale, ¿ahora qué haríamos? I work on and in the school. Ahora lo que habríamos, lo que tendríamos que hacer es escucharlo otra vez sin ningún tipo de soporte, ¿vale? Y bueno, yo me he dado cuenta de varios de esos acelerones que, por ejemplo, aquí han leído y han dicho, most of, most of the time I fly, todo esto lo dicen muy seguido, most of, the, most of the time I fly. Y la gente que no está acostumbrada a ver esto así, no es capaz de escuchar most of the time. Por eso es importante que acompañemos los listenings de transcripciones y las trabajemos, ¿vale? Vamos a hacer uno de un nivel un poquito superior. Y a ver qué tal os sale, venga ¿Qué hacemos? ¿Nivel 4 o nivel 5? Por aquí parece que, que No habéis ido mal Es me dice que ha hecho Que ha aceptado 5 entonces Después de ese cambio Bien, aquí tenemos Uno bastante largo, de nivel 4 This is from the Y aquí tenemos Venga, vamos a hacer uno de verdadero o falso pero quiero que lo hagáis de verdadero o falso. Eh, nivel 5, subimos dos niveles. De verdadero o falso, intentando tener idea, ¿vale? No. ¿Qué otras cosas vamos a utilizar que veremos más en detalle en la Aptis Week, en la clase de listening? El contexto, el tono de voz, en las conversaciones de verdadero o falso. Si entiendes bien la pregunta, simplemente por la entonación, por el entusiasmo que transmite una persona al hablar, al hablar y demás, vas a poder adivinar si está a favor o en contra de algo, ¿vale? Así que, paso número uno, entender las preguntas. Venga. La delivery, oh, vocabulario difícil para empezar. ¿Qué quiere decir delivery? ¿Lo sabe alguien de los que estáis aquí en el directo? Hay ahora una, una empresa muy famosa que se llama Delivero, que es así como Globo y tal. Es reparto, el reparto. Eh, Dice eh, como empresa de recados. Envío. Bien, envío va por ahí. Eh, realmente es el reparto, ¿vale? El deliver, deliver es repartir. Así que el delivery es la entrega. Realmente es la entrega. Esa es. Más que el envío es el, la entrega. Es la justa. Exactamente, Isa. Eh, bien, así que la entrega no ha llegado todavía. La segunda, Andrea is having cash flow issues and needs a payment extension. Andrea está teniendo issues. ¿Qué son issues? Este es un buen, buen sinónimo de problemas, ¿vale? Es buenísimo, buenísimo tener un listado de sinónimos de varias palabras. ¿Por qué? Porque. Cuando hablamos, cuando escribimos, si repite muchas veces una palabra. Eso da a entender que tiene poco, poco nivel. Así que issues quiere decir problemas y cash flow quiere decir, el cash flow es un término de, de empresas, ya nos viene bien para mañana, y el cash flow es eh, el flujo de caja, que es básicamente entradas y salidas, que no, está, no están recibiendo los pagos que tienen que recibir básicamente. Así que necesita una extensión del pago. Payment, payment quiere decir pago. Bien, un montón de vocabulario ya del mundo del trabajo. Buenísimo. Vamos a la 3. Andrea usually asks for an extension of the payment terms. Andrea normalmente pide, ¿vale? Aquí tenemos un phraser verb buenísimo. Ask for no es preguntar, sino que si a ask le ponemos for detrás, se convierte en pedir, ¿vale? Así que Andrea normalmente pide una extensión de los términos. Terms, esto estaremos eh, acostumbrados a, a, a marcar la casillita de los términos de privacidad y tal. De los términos del pago, normalmente lo pide sí o no. Ahí tenemos que marcar si es cierto o es falso. Cuarta afirmación. Andrea tiene a new order. ¿Qué quiere decir order? ¿Quiere decir orden? ¿Alguien lo sabe? Muy bien, tiene un nuevo pedido, un nuevo pedido que hacer. De hecho, eh, esto se parece mucho más eh, a, um, en Sudamérica, en la que eh, incluso cuando van a un restaurante dicen, puedo ordenar, eh, porque el verbo ordenar en algunos países es pedir. Eh, entonces, un order o or to order algo en inglés es pedir algo. Aquí en español, ordenar es, eh, en, en español no, en, en españa es dar una orden, ¿verdad? Entonces, eh, tiene un nuevo pedido eh, para eh, hacer, ¿vale? To place. Incluso más grande que el último. A ver si eso es cierto o no. La 5. Junko, que será una de las chicas que hablé, puede extender los términos del de pago on the last order to 60 days. Lo puede extender hasta 60 días y Junko le va a mandar a Andrea. Una confirmación de email, an email confirmation. Bien, ya entendemos las seis preguntas. Esto que hemos hecho despacio, normalmente tenemos un tiempo, vamos a encontrar el reloj en el examen, pero bueno, para practicar y al principio podéis tomaros el tiempo que necesitéis. Bien, pues vamos a darle caña y eh, vamos a por ese pleno, venga. This recording is from the British Council. Hello? Junko Mori speaking. How can I help you? Hi, Junko. It's Andrea here from Red Band. I'm calling about our latest order. Everything arrived okay, right? We got the delivery confirmation at our end. Yes, everything's fine with the order. I'm calling about the invoice and the payment terms. I need a favor. A favor? What do you need? This is a little uh difficult, but I need an extension on the payment terms. I know they're usually 30 days, but we're having some cash flow problems. You'd really be helping us out if you could extend it to 60 days. I'm not sure if I can do that, Andrea. We've got regulations at our end and also have to manage our own cash flow. I promise this won't become the norm, Junko. Actually, I also want to place another new order. The same size order as last time. It's for an important customer and they pay on delivery. I see. So your cash flow problem will be solved after this new order is delivered. Exactly. That sounds good. Hold on, Andrea. Let me see what I can do. Yes, I think we can make an exception this time. That's great, Junko. I appreciate your help. And we appreciate your business, Andrea. <laughs> it works both ways. Thanks again, Junko. Can you send me a quick email confirmation of the payment terms extension? Sure, no problem. We are happy to help you. Great. And I'll email you the new order. Thanks. I'll keep an eye out for it. Talk to you soon. You too. Goodbye. Bueno, eh, ¿qué tal? ¿Qué tal os ha parecido? This recording is from the British Council. Uh -huh. find more activities to practice your English, visit www.britishcouncil.org forward slash learn English. Mm -mm. Estoy viendo que no tengo el. Bien, eh, por aquí se abre un micro. Por aquí se abre un micro. Silenciamos, porfa. Estoy viendo que no tengo aquí la transcripción. Vamos a añadir esa diapositiva que la tengo. En otro En otro documento. Un segundito, cosas del directo. Siempre tiene que pasar alguna. Decime qué tal os ha parecido. Más difícil, ¿verdad? Se nota. Se nota que va, que va subiendo un poquito el nivel. Y bueno, y, y se nota también lo que hemos dicho anteriormente del tema de los acentos, ¿verdad? Se nota que, que aquí estamos trabajando eh, gente que ni siquiera eh, son ingleses. En, que ni siquiera son ingleses, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver ahora eh, las respuestas ya. La he puesto en su sitio, efectivamente, y vamos a poder eh, verlas. Aquí están. Bien, la primera tendríamos eh, que decís. Eh, la, la entrega ha llegado o no ha llegado. La entrega sí había llegado, ¿verdad? The delivery eh, dice: no hay ningún problema con, con la entrega. Todo estaba, todo estaba. Todo estaba en orden. Vamos a ir marcándolo en verde. La segunda dice que si está teniendo problemas Andrea con el, con el, el cash flow, ¿verdad? Eh, entonces, perdón, la entrega, la entrega no ha llegado es falsa, es falsa. O sea, la entrega sí ha llegado, madre mía, como estamos hoy, es falso. La entrega sí ha llegado, la entrega sí ha llegado. La segunda dice, Andrea está teniendo problemas con el cash flow y eh, quiere una extensión del pago. Esta sí es cierta, ¿verdad? Esta la tenemos muy clara: que ha pedido una extensión del pago. La tercera, la tercera, Andrea normalmente pide extensiones. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Ha dicho, eh, te prometo que esto, ahora lo veremos, te prometo que esto no se convertirá en, en la norma. Así que es false, no suele pedir extensiones. Andrea tiene un nuevo pedido que hacer, incluso más grande que el último. ¿Esto es cierto o falso? Bien, ahora, ahora lo vemos. Eh, yo he oído lo del nuevo pedido, no me he dado cuenta después, estaba haciendo anotaciones sobre vocabulario, que ahora os contaré, si decía que era más grande que el anterior o no. Eh, si ha dicho que tiene un nuevo pedido que hacer, pero no me he dado cuenta si ha dicho que era más grande o no. Así que esto lo vamos a ver ahora en la transcripción. La 5. ¿Yunko puede extender las condiciones o no? Al final ha dicho que sí, ¿verdad? Que sí, que puede extenderlas. Y finalmente, eh, Andrea, que era un chico, le ha pedido una extensión, eh, o sea, una confirmación por email y le ha dicho que sin problema, ¿verdad? Venga, pues ahora vamos al trabajo. Hasta aquí simplemente es para ver cómo estás. Pero ahora es cuando empieza el trabajo de verdad. Y este trabajo, ya os lo digo, se puede convertir en aburrido si lo hacéis dos horas al día, pero si lo hacéis 15 minutitos al día. A lo largo de un mes va a hacer una diferencia inmensa, una diferencia brutal. Así que vamos a verlo. Sacaríamos algo de vocabulario útil primero. Y una vez que tengamos ese vocabulario útil sacado, entonces, eh, bueno, pues podríamos ver eh, ya el listening, ¿vale? Bien, por aquí a ver si lo vamos localizando. Si tenéis dudas de las palabras que estáis viendo aquí, es el momento de que me preguntéis, ¿vale? Bueno, cash flow, ya lo hemos visto antes. Y aquí es cuando él le pide si podrías extenderlo a 60 días. We've got regulations at our end. Hay que decir, tenemos regulaciones, tenemos normas en, por nuestra parte, ¿vale? At our end, en nuestro final, por nuestra parte. Tenemos que este vocabulario sí es buenísimo, buenísimo para el, el tema de laboral, ¿vale? Money pronunciación pronunciación por favor lo apuntamos aquí eso se pronuncia manage daos cuenta la gran diferencia de manaje de manage o de mil cosas que se pueden ocurrir a manage eso suena manage y es gestionar algo vale así que aquí tenemos que gestionar nuestro nuestro propio flujo de caja I promise... Bien, es falsa como habéis dicho, porque ha dicho, I also want to place an, a new order, the same size. Así que muy bien Elena, que sí que se había dado cuenta que justo después del de orden, de, del pedido, dice que es del mismo tamaño, no es más grande. Entonces, en este caso, esta de aquí, de tiene uno incluso más grande, sería falso. El tamaño es igual de grande, ¿lo veis? Yo he dicho, sí, he pillado lo del nuevo pedido, pero después estaba apuntando la palabra invoice que he oído antes y aquí la clave es the same size y en esos detalles es donde al final se marca la diferencia también en los listenings, ¿no? Cuando nos damos cuenta de This is from the Oye, Council. si lo he entendido casi todo, si lo he entendido casi todo, ¿por qué no porque está ahí? Sí, ha hecho un nuevo vídeo pero es del mismo tamaño, así que muy bien, the same size. Mismo tamaño. Así que su problema será solucionado. Vocabulario también muy bueno aquí. Will be solved. Los problemas se solucionan. Se solucionan y ese es el verbo de solucionar un, pro un problema. To solve. Acaba en E. En este caso sería solved. En pasado. Um, that sounds good. Una buena expresión también que podemos aprender. Eso suena bien, me parece bien. Y es que cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios, podemos coger eh, expresiones que nos gusten para hablar, podemos coger gramática, podemos coger pronunciación. Es que el inglés es un idioma, entonces este ejercicio, eh, si te encanta, es maravilloso hacerlo porque aprendes de todo. ¿Vale? Yes, I think we can make an exception. In this case, creo que sí que van a poder hacer la, excepci la excepción. ¿Me puedes enviar un email confirmation payment extension? Sure. Otra expresión buenísima que podemos aprender cuando queramos decir, por supuesto, no hay problema. Pues aquí tendríais, sure, no problem. Y eso tú lo aprendes y lo dices y suena súper nativo. Y cuando te pregunten, oye, ¿me puedes ayudar con algo? O te gustaría hacer tal cosa. Y tú dices, sure, no problem. Y queda súper bien, ¿verdad? Así que apréndelo y, y utilízalo en tus recursos. Eh, And I'll email you the new order. Aquí dice que sí que le va a enviar el nuevo pedido. Y esta frase última, buenísima, súper, súper natural para decir: Voy a borrar que no tache nada. Esta de aquí: I'll keep an eye out for it. I'll keep an eye out for it. Voy a echarle un ojo, ¿vale? Lo voy a vigilar. I'll keep an eye for it. Le voy a, a an eye out for it. Le voy a echar un ojo a, a, a tu pedido. Voy a estar pendiente de él. Para ver que todo va bien. O I'll keep an eye on it. También podría decir sobre ello, ¿vale? On it. Más fácil que out for it. Bien, pues ya una vez sacado ese vocabulario, vamos incrementando ese diccionario, que es importante para que luego haya menos fallos. Ahora que nos tocaría volver a escucharlo una vez más siguiendo la lectura. Venga, vamos a ver ahora. El objetivo sería que entre vuestro oído y vuestros ojos seáis capaces de entender el 100%. Ah, la palabra invoice, que la he dicho antes y no os la he explicado. Invoice, factura. Vale, invoice, factura. Vocabulario muy importante sobre el mundo del trabajo. Venga, lo escuchamos una vez más a ver qué tal va. Os comparto de nuevo la pantalla para que podáis... Hello? Junko Mori speaking. How can I help you? Hi Junko. It's Andrea here from Red Band. I'm calling about our latest order. Everything arrived okay, right? We got the delivery confirmation at our end. Yes, everything's fine with the order. I'm calling about the invoice and the payment terms. I need a favor. A favor? What do you need? This is a little uh Difficult, but I need an extension on the payment terms. I know they're usually 30 days, but we're having some cash flow problems. You'd really be helping us out if you could extend it to 60 days? I'm not sure if I can do that, Andrea. We've got regulations at our end and also have to manage our own cash flow. I promise this won't become the norm, Junko. Actually, I also want to place another new order. The same size order as last time. It's for an important customer and they pay on delivery. I see. So your cash flow problem will be solved after this new order is delivered. Exactly. That sounds good. Hold on, Andrea. Let me see what I can do. Yes, I think we can make an exception this time. That's great, Junko. I appreciate your help. And we appreciate your business, Andrea. <laughs> it works both ways. Thanks again, Junko. Can you send me a quick email confirmation of the payment terms extension? Sure. No problem. We're happy to help you. Great. And I'll email you the new order. Thanks. I'll keep an eye out for it. Talk to you soon. You too. Goodbye. Muy bien, hasta aquí este eh, listening. Habéis notado... A ver, sensaciones, los que estáis en directo. ¿Qué sensaciones con esta metodología que no sé si habéis probado? ¿Alguna vez tenéis? ¿Veis mejora en solamente 40 minutos de clase 45? ¿Creéis que si hemos sacado 9 o 10 palabras y las repasáis cada día y seguís haciendo listening sobre esta temática, llegaría el momento en el que quizás en 10 días vuestra capacidad de escuchar listening, sobre todo sobre el mundo del trabajo, habría mejorado considerablemente. A Jesús dice 5 aciertos y que le ha ayudado mucho el tono. Eh, a Rachel eh, también le gusta mucho y ya estamos, por ejemplo, me gusta mucho Jesús dice que le ha ayudado mucho el tono. Es que es clave que nos agarremos a cualquier circunstancia, porque si tú sabes que el chico está en tono bueno, esto empieza diciendo: es que esto es algo bastante difícil de decir, es que estamos teniendo problemas con el cash flow, tal, y se le nota en el tono que está pidiendo un favor. Entonces, si tú has entendido que él le va a pedir una extensión por el pago y le entiendes ese tono, aunque te pierda mucha información, pues vas a saber que está pidiendo hay un favor verdad entonces vamos a, a ese tema de esos tipos de comunicación es lo que más eh, comunica en realidad el tono la, la intención comunicativa se transmite mucho más con el tono de voz y con los gestos que con que con las propias palabras entonces vamos a utilizar eso no imagínate antes los neandertales siempre que explico esto si tú fueses ahora un neandertal que no hay trabajo que no hay lengua aún y yo entro a la cueva y tú estás durmiendo y yo entro uh, 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 así tú qué haces te quedas durmiendo tranquilo o saltas verdad que saltas pues vamos a tirar vamos a tirar de esos recursos de la entonación y decir vale pues si está pidiendo disculpas lo entiendo si está pidiendo un favor lo entiendo si está enfadado lo entiendo si está contento todo eso se, se entiende así que vamos a utilizarlo eh, bueno, el problema de la pronunciación por aquí decís que lo tenéis, lo vamos a ver el viernes porque quizás no sea un problema tan grave como el que creéis. Y bueno, pues eh, casi 30 personas otra vez hoy a las 4 de la tarde, los que estáis viendo la grabación espero que no falléis el domingo, sobre todo que empieza la Aptis Week y los que estáis en directo tampoco domingo a las 11. Y bueno, ahora sí, ahora sí que hemos terminado esta clase de listening con esta metodología que... Eh, es súper útil. Que queréis practicarlo por vuestra cuenta. Lo que yo utilicé en mi caso eh, son unos libros eh, que podéis encontrar en mil sitios. Donde están todos. No es en Amazon, lo típico. Y os pongo aquí eh, la editorial en particular que yo utilizaba. Eh, pero eh, bueno, sea esa o sea otra. Ahí están bien también los de Oxford. Pero los que yo utilizaba y, y están genial son los de Penguin. Y son los readers, ¿vale? Los penguin, penguin readers. Son libritos que valen entre 5 y 8 euros. Y con un libro, si lo trabajáis bien, vais a tener trabajo para por lo menos 3 semanas. Con 8 euros eh, tenéis ahí para trabajar de lo lindo y llevan el libro y llevan el CD. Entonces, el trabajo es: primero me leo el capítulo, me saco todo el vocabulario. Eso lo volveremos a repetir en la Week. Eh, ya que estas clases las está viendo menos gente, y después entonces hago el, el, el oído del libro eh, leyendo, y después ya te, tiene que llegar el momento en el que entiendas el libro sin libro y sin nada más, solamente escuchándolo. Y se escucha una y otra vez, luego puedes darle a la pausa, repetir tú las palabras hablando, y el nivel sube, pero drásticamente. Ya os hablaré más en detenimiento sobre las características de estos libros en la Artist Week ¿vale? y cómo utilizarlos. Pero bueno, ya os hacéis una idea muy, muy eh, exacta después de este trabajo. Y por aquí dicen que hablaba muy despacio y remarcaba mucho fonéticamente. Que se presenta este año en las oposiciones al cuerpo de maestros de lengua inglesa. Y el problema es que, aunque tengo un C1, los listenings los aceleran. Y no soy capaz de escuchar, memorizar respuestas y escribirlas. No da tiempo. Bueno, pues ahí te puedo decir: hay un truco que yo utilicé, porque bueno, yo me saqué mi plaza de maestro de inglés. En 2016, y entonces yo también había oído el tema de los listenings, de que de hecho lo adulteraron un poquillo más que la velocidad, el ruido de fondo. Pusieron mucho ruido de fondo, además hablaban de que las acústicas de la universidad, al ser techos altos, eh, pues que se escuchaban bastante mal. Así que lo que tienes que hacer, trucazo, para tus oposiciones, yo saqué un 9 en el listening de la oposición, es Haz en los listenings donde, eh, en un sitio en el que se escuche mal. Eh, tu, en tu casa yo ponía el ordenador en el hueco de la escalera y yo me ponía en la cocina. Así que tenía que estar ahí y me ponía listenings de nivel C1 y de nivel C2. Ponte todos los días y cuando llegues a la oposición es muy probable que te resulten más fáciles. Ponte todos los días listenings que tenga luego la transcripción para poder hacer este trabajo. Pero cuando llegues a las oposiciones y veas que no se escucha tan mal como en tu casa, estabas acostumbrada, irá mucho mejor que el resto de gente que estará, ¡Uh! ¿Qué más se escucha? ¿Por qué? Porque tú ya vas a estar sobreentrenada. Así que, haz eso. A mí me fue genial, ¿eh? eh bueno, qué, qué curioso que me hayas preguntado eso. <laughs> ah, lo estás haciendo... Bueno, pues si aceleran el audio, pues lo pones a 1.25 o a 1.50 tú también. Entrena las condiciones iguales o más difíciles para que, para que luego no te resulte más difícil. Y ya está. Ese, ese es el camino. Y bueno, por lo demás, pues eso, que, que mañana vamos a, a ver la clase de inglés profesional a las 6 de la tarde, en lugar de la de los testimonios. Os mandaremos un email. Eh, de nada, también eh, vamos hablando por los grupos de WhatsApp. Y lo que siempre digo, pues que compartáis, que sea, cuanto más seamos mejor. Y que ha sido un placer. Que muchas gracias por estar aquí. Que espero que os haya sido de, de ayuda la clase, sobre todo que os haya parecido útil y, y que hayáis salido con una nueva idea un nuevo enfoque de cómo poder mejorar el de cómo poder mejorar el listening que, que al final es lo que más nos cuesta que es lo que más lento lo que más lento se mejora pero que sobre todo el cambio está en la mentalidad en cambiar el corto plazo por el largo plazo si cambiamos el corto plazo por el largo plazo la mejora se va a ver y luego no va a ser tan largo plazo como pensamos. Lo que pasa es que tenemos la mentalidad de no, yo 30 palabras cada día, yo 2 horas de listening y eso al final aburre y cansa. Es mejor que hagas 15 minutos todos los días, 5 días a la semana, que no que hagas 2 horas, 3 días y luego lo dejes, ¿vale? Así que espero que te animes, que, que os haya gustado mucho la clase. Cualquier eh, propuesta de mejora estamos aquí abiertos a sugerencias. Y os veo mañana a todos a las 6 de la tarde, por favor. ¿Vale?